如果您曾看过皮克斯动画片《玩转极乐园 Coco》，相信一定会对戏中介绍的墨西哥传统节日亡灵节有深刻的印象。在戏里，主人翁穿越到亡灵的世界，发展出一段励志又感人的故事，更把亡灵节这个特别的日子介绍给全球影迷。现实中，亡灵节也是墨西哥旅游的一个重点节目，但自新冠疫情爆发后，当地墓地被迫关闭，沉寂了一年多后，终于可以再次举行亡灵节活动。在墨西哥中部的米切肯州，小镇上的居民们正忙碌地准备祭典活动，不少游客们也慕名而来。Me encanta toda la celebración del Día de Muertos desde que era pequeña. Tuve la oportunidad de estar aquí en diferentes sitios de Michoacán.Haciendo la celebración y ahora que podemos volver, me parece que siempre es una tradición que es muy inclusiva, que todo mundo se siente identificado porque todos han perdido a alguien.Pero no solo eso, sino que además es una belleza. 外人眼里或许对亡灵节感觉新鲜，但在当地人的心目中，能够为先人致敬更为重要。Pues ellos nomás vienen a conocer nuestras costumbres.Pero de que vengan a interrumpirnos, no, porque esto es de nosotros, de cada año que lo hacemos, vengan los turistas o no vengan, para nosotros es lo mismo. Nosotros sí los vemos que pasan y andan para allá y para acá, pero como también como que se ignoran, porque no vamos a estar atentos a ellos, sino estamos atentos a nosotros aquí.亡灵节与西方的万圣节虽然相近，但却富有浓厚的印第安文化色彩。根据传统，人们将为过世的亲人献上祭品、鲜花，也会装饰坟墓。他们相信，已故的亲人将会在这一天欢欢喜喜地与他们团聚。